Hola, ¿qué tal? Sanaro aquí con otro video de actualizaciones de Smash Bros. Como las semanas pasadas, hablaremos de las actualizaciones que vienen en el blog de la página oficial de Smash. Y bueno, como siempre, tengo aquí a JJ. Hola amigos, ¿qué tal? Y bueno, nada más recordándoles que la semana pasada, la semana 3, hablamos sobre Donkey Kong, sobre nuevos Pokémon, sobre Galio y Lunala y sobre las nalgas de Snake. Si quieren ver ese video, tendrán que ir al canal de JJ, ahí estará apareciendo en la descripción del video. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es de hoy. Primero tenemos el mini trailer de Sonic. Pues, slow. Como siempre, Sonic, pues creo que ya es un personaje recurrente, ¿no? Ya es como un Mario, básicamente. Más o menos, sí, pues desde Brawl ya está ahí. Yo creo que nunca lo van a quitar ya del Smash. No, ni yo. Yo creo que también ya es para siempre este men. Sí, igual tal vez los otros dos, ¿cómo se llaman? Mega Man y Pac-Man. Yo creo que igual ya. Ya son staples. Ándale, staples. Exactamente la palabra. Y bueno, creo que... A ver, déjame leer la descripción. Este veloz combatiente dispone de ataques muy rápidos. Su Smash Final Supersonic le permite volar por todo el escenario a velocidad supersónica. Y bueno, creo que le cambiaron el Final Smash, ¿no? O sea, sí. Antes tú lo podías mover a tu gusto, incluso te podías detener y nada más estarle pegando al mismo personaje hasta que se muriera. Ajá. Ahorita creo que ya es como va volando por todos lados. Tengo entendido, o bueno, creo que sí lo puedes controlar, pero dura menos, pero hace más daño. Ah, sí. Pero igual creo que nada más puedes controlar la altura en la que va yendo. O sea, no puedes controlar de que se detenga. Mira, si te fijas, aquí va súper rápido. Y si te fijas, no se detiene. Hasta que ya se acaba, se detiene. Entonces, creo que lo único que puedes controlar es la altura a la que va. O sea, tú no vas a hacerlo hacia arriba o hacia abajo y ya él va a seguir volando. Bueno, esa es mi opinión. Por lo que veo en el tráiler. Ah, que... Okay. Parece que no lo puedes controlar. Sí se ve como que se va a mover por sus... Sí. O sea, si te fijas, al principio no le dio a Zelda y luego se empezó a mover para abajo y luego otra vez para arriba. Sí, de hecho. Pues sí, parece ser que sí va a irse por todo el stage a ver a quién le pega. Uh-huh. Y tú nada más lo controlas como que para arriba o para abajo y ya. Ahí puede ser. Y eso sí es que te deja controlarle algo, porque se ve muy veloz como para también tú decidir para dónde moverlo. Sí. Sí, pues a ver qué tal. Es que somos muy lentos, güey, para Sonic. Así es, somos muy lentos para ver sus movimientos y ya es como que no puedes controlar. Y ya se va para donde él quiera. Pues sí, sí se ve muy así como te digo, de que, o bueno, como tú decías, que no lo puedes controlar, pero nada, porque sí se me haría como de que como son menos de 5 segundos lo que dura una final ahora. Entre aquí a que tú mueves el joystick para arriba, ya se te acabaron los 5 segundos. Pues sí. Yo creo que se va a ir a su velocidad sónica por todo el stage porque ya a quien le dé. Sí. Pero igual se ve que está planeada para ir por todo el stage, por eso al principio no le da Zelda y luego ya le da, entonces está bien. Uh-huh. Sí, sí. Igual y está mejor porque pues sí, por si acaso estás jugando con alguien que no sé, digamos lo normal que sucede cuando juegas con tus amigos, que tú lo matas y se pone muy, muy contra ti, él agarra la faina y te quiere matar, pues ya no va a poder. O sea, ya no te puede hacer target a ti nada más, sacas. Sí, así es. Sí, porque antes el final de Sonic era muy explotado. O sea, pues podías irte contra una sola persona y ya pegarle hasta que moría. O sea, era muerte segura. Ya no. Ajá, exactamente. Ya pues así sí dependerá del daño. Simón, te iba a preguntar que si el moveset era el mismo. Ah, según yo sí. Creo que sí, el moveset parece ser el mismo. Hasta los taunts. You're too slow, Simón. Ajá, eso es igual. Eso también se ve igual. Eso es igual. Sí. Eso es igual. Se ve como que lo carga un poquito más. O sea, como que igual si le picas al B, se queda cargando. Bueno, yo lo vi un poquito más lento de lo normal. El B, el neutral.
ya ves que le picas al B, se hace bolita y te persigue, sí, donde estabas. Se ve un poquito más lento. Como si lo pudieras cargar para hacer más daño o algo, ¿ves? Y aparte sube más. Sí, es cierto, eso es muy cierto. Sube un poquito más. Luego, el mismo día, seguimos en domingo. El objeto del día, ayudante, Knuckles de Echidna. ¿What? Ni idea. Echidna. Ok, dice, Knuckles ataca con el puño a los combatientes que se le acercan. También puede enterrarse para luego atacar con un gancho. Ten mucho cuidado. Ah, ok. Digo, es un Assist Trophy como cualquier otro. Y pues parece que simplemente te persigue y te empieza a golpear. Sí, pues lo mismo que antes, me imagino. Ajá. Pero bueno, eso significa que Knuckles no va a salir como personaje. Bueno, no necesariamente, pero es casi seguro que no va a salir como personaje. Una vez que alguien se pone en trofeo, ya es como que, ok, ya. Ya, sí, de hecho. De hecho, Echidna se supone que es un Echidna, que es una cosa de... Es que es como otro cuerpo spin, pero con otro nombre, casi casi. Ah. Pero ya están extintos. The more you know. El poder de Gol. Pero bueno, ahora lo saben, es otro cuerpo spin. Ah, the more you know. Pero extinto, igual que en Smash. Ni modo. Oye, pero antes, el trofeo que era por parte de la saga de Sonic, creo que era Shadow, ¿no? En las anteriores iteraciones, siempre era Shadow. Ah, y ahora parece ser que el objeto. Sí, el objeto. O sea, antes el ayudante era Shadow por parte de la saga de Sonic. Ok. Pues al menos que ya sean dos ayudantes. O que ya hayan retirado a Shadow. O... Pues es que también puede ser que Shadow entre como Echo. Exactamente. Como Shadow es muy parecido a Sonic, puede que ya sea un personaje ahora y ya sea el Echo de Sonic. Puede ser que sí. Hay varios personajes que pueden ser Echo sin ningún problema. Sí, o sea, así es. Pero si no... Puede ser, ya veremos. Sí, nada, hay que esperar a ver si... Puede llegar a salir como asistente también el Shadow. Sí, aún puede salir todavía, pero quién sabe. Habrá que esperar, así es. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Luego, el día lunes 2 de julio, el tráiler de Falco, básicamente, dice: este piloto prodigioso da unos saltos fantásticos, pero él es algo más lento cuando está en tierra. Su Smash Final es un ataque brutal con una formación de Arwen muy poco ortodoxa. Y pues sí, es básicamente lo mismo que Fox, más que su Final Smash. Su animación es diferente, simplemente. No sabemos si hace más daño o si hace menos daño o qué onda, pero sí, hasta el momento lo único que sabemos es que su animación es diferente. ¿Su final? Ah, ok, got it, Simón. Sí. Si dice como no ataca, dije, ah, qué bonita animación. Sí, lo único diferente de Fox es que él hace las piruetas y ya. Pues tal cual como dice la descripción, de que pues él es un piloto prodigioso, o sea, es el mejor piloto que tienen. Entonces, pues hace sus piruetas y hace sus tonterías en el aire. Sus cosas de piloto prodigio. Así es. Pues sí se ve... Creo que sí Falco lo copiaron y lo pegaron con un mejor modelo y ya. Sí, básicamente. Sí se ve todo igual. Bueno, nada más le cambiaron la final y ya. Fue todo lo que hicieron. A los dos, ¿no? Tanto a Fox. Sí, a Fox también. Como a Falco. Ahora, la pregunta es, ¿qué final tendrá Wolf? ¿Quién sabe? Probablemente... ¿Te acuerdas de la final de Brawl? Sí, el Landmaster, ¿no? También tenía un Landmaster. Un Landmaster. Sí. No, entonces, más que rojito. Se me hace que va a ser similar entonces a la de Fox. ¿Será? Puede ser. Ya veremos. We'll see. Porque es muy lenta para este juego. Sí, aparte que ocupa todo el estadio, entonces como que en él...
Sí, lo más probable es que sí tocan bien. Sí, pero entonces, bueno, por lo menos también, si es la misma que ellos dos, por lo menos va a ser el Wolfen, ya. Ah, ok. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente día. Bueno, creo que es el mismo día, no, sí es el siguiente día, ok. Siguiente día, la música, bueno, la primera vez que lo leí de City Trial, pensé que era de Animal Crossing, porque Animal Crossing siempre es de City y algo. Uh-huh. Pero ya luego que lo abrí, pues decía Kirby, y oh, no cualquier Kirby, sino Kirby Air Ride. Mm. ¿Alguna vez jugaste Kirby Air Ride? La verdad es que no, los únicos Kirby que juego son los de DS. Ah, ok. Sí, la verdad es que pues es un juego completamente diferente a los demás Kirby's. O sea, El Air Ride es el de cubo, ¿no? Sí, Air Ride es el de cubo. Sí, sí, me acuerdo haberlo visto muchas veces. Sí, es muy diferente animado. Y a mucha gente le gusta por eso mismo. Otra gente pues como que lo ignora por eso mismo, pero bueno, ahí ya cada quien, ¿no? Pero el hecho de que pongan pues una musiquita de eso, no sabemos si es simplemente para hacerle homenaje al juego que ya nunca más vamos a tener, o que simplemente van a poner un stage que sea en memoria de ese juego. O es un wink wink de que puede venir algo similar. Así es, en un futuro tal vez. Porque, bueno, no sé si sepas o si sepan, pero no me acuerdo el pasado, no me acuerdo si el pasado o el nuevo. Qué mal traigo en la información, pero bueno, un presidente de Nintendo, ya sea el nuevo o el pasado, dijo que muchos de los juegos viejos que ya habían muerto los iban a revivir. Ah, pero ¿como forma de remake o como forma nueva? Nuevos. Nuevos. Ah, ok, o sea, simplemente una secuela o una segunda iteración. Seguir con la serie. Por ejemplo, digamos, F-Zero estaba muerto, revivió con el Switch. Metroid estaba moribundo, revivió con el Switch. Dio los aires de luz, o sea, se acordaron de que, seguimos recordando Metroid cuando sacaron el Federation Force, pero pues nada que ver con lo que era Metroid. Entonces después sacaron el Samus Returns, y luego ya fue cuando, me imagino si te enteraste porque te gusta de lo de... No me acuerdo qué hicieron un hashtag en Facebook, Twitter y todo el universo, de que compremos el juego para apoyar el juego, para que Nintendo viera que nos sigue interesando y que siguen siendo los juegos de Metroid. Sí, así es. Entonces... Ya van, por ejemplo, ahorita, pues Metroid prácticamente estaba muerto. Federation Force no era más que un hola, nos acordamos de Metroid. Y más, se podría decir que con el 4, yo me espero que vaya a revivir, porque... Sí, supongo que sí. Supondría que sí. Todo depende de la fecha en la que salga y el equipo, cómo lo trabaje. Aparte de que el F-Zero también dijeron que iba a salir un F-Zero, pero con los personajes de Star Fox... ¿Nani? Que se iba a llamar Star Fox Racing, algo así. ¿Nani? O sea, Star Fox y F-Zero juntos. Ajá, algo así, o sea, sí, pero bueno, son rumores. No, bueno, pues con eso que en F-Zero siempre ha estado James McCloud como piloto. Sí, sí, o sea, tiene ese sentido, no está tan alocada la idea. Sí. Pero se llama Star Fox Grand Prix, no Star Fox Racing. Ah, ok. La idea era, bueno, lo que yo escuché era que la idea era darle el estilo de Diddy Kong Racing, o sea, que tuviera una historia similar, me imagino. Ah, ya. Pero que sea la velocidad de F-Zero con los personajes de Star Fox. O sea, todo ahí un cagadero. Simplemente para revivirlo, de alguna u otra manera. Sí, pero sí, o sea, puede ser que sí sea un win-win, chance, y sí. Chance y no, pero pues te digo, o sea, así como ejemplo, sí han estado. Como que sí. Se denota que quieren revivir. Sí, revivir todas las franquicias. Digo, no sé qué otra franquicia esté muerta. Pues supongo que si no nos acordamos es porque literalmente ya está muerta. Pues sí, eso sí. Y en la caja de comentarios de que no se acordaron de este. Ya, sí, verdad. Ni modo. Pero bueno, vamos a seguir. Ya veremos entonces cuáles más están muertos. Sí, ahí nos pondrán en la caja de comentarios cuáles más están muertos. Pero bueno, a ver, sigamos con el mismo día, pero esta vez es un lugar. Qué hermoso. El escenario del día, Cascada Congo. Enfrenta a tus enemigos a bordo de una balsa
encallada al borde de una catarata. Usar bien la roca que asoma abajo de la derecha puede suponer la diferencia entre la victoria y la derrota. Espera, ¿es el mapa del 64? Sí, ¡ay, la madre! ¿Cómo no, es del mili, ¿no? Creo que es del mili. O sea, es el... bueno, pero es... no sé. Pero como tiene el Congo abajo y tiene las plataformas, se parece al de 64. Como el mili no sí. Juega mucho, no sé. Sí, el de 64 creo que tiene el fondo como que oscuro, ¿no? Ajá, sí, por eso yo no lo reconocí. Pero se ve igual las plataformas y el barril. Es que yo pensaba que era el de 64, pero con el fondo más bonito. O sea, más... menos oscuro. Yeah, pero me dejé llevar totalmente por el barril. Sí, es otro completamente diferente. Pero entonces nunca jugaste en este stage. Es que el Melee casi no lo jugué. No jugué mucho Melee ni Brawl. Ah, ok. Bueno, pues si te fijas, como que le hacen mucho énfasis a la piedrita que está ahí. Y la razón es porque esa piedrita sí era mucho de vida o muerte. Se quita. Porque todo el mundo, o una de dos, o corría ahí para defenderse, o lo usaba como estratégicamente para matar gente. Porque literalmente es la piedrita asesina. O sea, como es tan pequeña, prácticamente nada más entra un personaje ahí. Uh-huh. Por ejemplo, Bowser ahí lo llena. Y okay. Ya es como que puedes spamear hacia arriba ya o hacia abajo ya. Y pues a huevo le tienes que dar a la persona que intente llegar a la piedra. Pero sí. ¿Es de que se quita esa cosa o qué? No, ahí siempre está la piedrita. Ya veo. Sí, sí. Del Melee el que he jugado es el otro, el de Jungle Japes. Ah, ya, el que tiene el fondo oscuro. Hey, que tiene abajo el agua que si te caes pues te manda la fregada. Te arrastra. Y ese sí tiene pasa. Un monstruo que te come, bueno, sí. Un como tiburón, no sé qué sea. Pescadito, sí. Pues quién sabe si vaya a regresar ese stage. Digo, yo supondría que sí, porque casi todos los stages están regresando. Entonces. De hecho, puede ser que sí. Entonces, a ver. Pero bueno, se supone que el mundo en realidad es una balsa que está encallada en unas rocas. Sí, de hecho, sí, es una balsita. Mira, ¿ya viste el hermoso arco iris? Sí, el hermoso arco iris que aparece por allá abajito. Y una casita de fondo por allá. Supongo que es la de Cranky Kong. Puede ser. Nuevo personaje incoming. Sí, pues bueno, vamos a seguir. Luego el siguiente día. No, espera, ¿es el mismo día? Sí, es el mismo día. El anuncio de Young Link. Bueno, no el anuncio, sino más bien El mini trailer de Young Link. Y bueno, la descripción dice que después de 17 años, ya que Young Link nada más apareció en el Melee, uh-huh. Y luego ya no volvió a aparecer. Fue. De hecho, Young Link creo que es uno de los personajes que todo el mundo pensaba que ya nunca más iba a aparecer. Porque con, ¿cómo se llama? Toon Link, pues ya es como que, pues es lo mismo. Sí, de hecho. Y aparte llevaba Brawl y el 4 sin aparecer, era como de que ya, bye. Ajá, exactamente, ya era como que oficialmente ya estaba muerto. Pues de hecho, Young Link y Pichu eran los únicos que yo sentía que ya muertísimos. Sí, exactamente. Pero ya ves, los revivieron. Sí, ventajas del Ultimate. Oye, pero Pichu no es un eco, ¿verdad? No, Pichu no es eco. Ah, ok. Sí, tiene un ser diferente porque se hace daño. Sí, se hace daño a sí mismo. Y Young Link, pues obviamente ya como Link cambió su moveset, bueno, un poquito. Pues ahora Young Link básicamente es el mismo Link de antes. Nada más que lo que sí tiene extra son las flechas. Las flechas creo que siguen siendo de fuego. A ver ese tráiler. Sí, flechas de fuego. Ok. No, mira, Saltown tiene de Link. Ah, mira, sí es cierto. Sí. ¿Y así era el moveset de Young Link? Sí, era un clon de Link, básicamente. Pero más débil, me imagino, porque está morro. Sí, y es más rápido. De hecho, aquí dice, es más rápido que Link. Pero también es más ligero. Pero también es más ligero. Parece que sea más difícil, más fácil lanzarlo. Ahí sí. No hay nada, pues que pues estuvo bien entonces. O sea, porque sí. Bueno, sí estuvo bien porque medio le cambiaron el moveset a Link. Exacto.
Pero hubiera estado mejor que en todo caso, si ya íbamos a tener un John Link con el moveset de Link, que totalmente hubiera sido un Link de Breath of the Wild, que no hubieran reciclado tantos ataques. Porque creo que nada más cambiaron dos. Sí, eso sí. Sí, o sea, que a Link sí lo hubieran cambiado mucho para ya poder decir, ah, bueno, si te gustaba mucho el moveset de Link, pues tienes a John Link. Tienes a John Link, sí. Eso sí siento que es así como de que, pero bueno, ya está hecho. Sí. Sí, o sea, es como dijimos cuando salió el trailer de Link, es como que, pues, hubieras aprovechado, ya que vas a poner a John Link, y hubieras aprovechado para cambiarle todo a Link y ya. La sí, lo que dijimos, ¿no? El acerribe y B, que lo hubieran cambiado por las cosas del Breath of the Wild, pero bueno, ni modo. Puedes aprovechado. Sí, la neta es que sí. Lo que sí es su Smash Final. En el tráiler no muestran su Final Smash. ¿Tú qué crees que sea su Final Smash? ¿El nuevo de Link con el arco y la flecha? ¿O crees que sea el anterior de Link que tiraba el...? Sí, la su pedacito de Trifuerza. Sí. Y ya encierra al enemigo en la Trifuerza y ya le empieza a dar con la espada. Siento que el de la flecha. ¿Será? Pero es que Link pues saca su flecha nueva, ¿no? Las flechas especiales de Breath of the Wild. Pero este no tiene flechas especiales, a menos que saque una flecha dorada como Zelda o Sheik. ¿Tú le apuntas más a que sea la de la Trifuerza, que lo encierre y le dé sus guamazos? Sí, así es. Pero también tenemos a Toon Link, que a Toon Link sí le va bien esa. De hecho. Pues igual y como es un clon del Link, puede que tenga la flecha y que use por eso tenga la flecha, digamos, especial, entre comillas, de fuego. Pues sí. Pues sí. Puede ser, porque pues ya ves que es totalmente igual. Entonces, se me haría un poquito curioso que también la Final... No sé, que hayan decidido cambiarle la pura Final. Cambiarle. Más. Sí. Pero pues bueno, igual y para diferenciarlo. Porque es que sí se me hace muy raro que no le hayan puesto la Final, si simplemente era pues una copia. Es como que, ah, sí, míralo para que ya te saques de la duda. Pues sí, lo guarden para sorpresita. A lo mejor. Pero sí, yo le apunto a que como en parte sí tiene su flecha, digamos, la especial, puede que por eso se le hayan puesto, pues, especial. Y bueno, nada más una idea que se los voy a robar a Gameplay. Que puede ser que la Final Smash sea que saque una de las máscaras, de la más poderosa, la de Fiera de Deidad, y se transforme. Pero me imagino que si saca la máscara atacará solo. Sí, digo, eso es lo malo, que parece ser que ya están quitando eso de que ataquen así a lo güey. O puede ser, digo, yéndonos por esa teoría, como el amiibo de John Link tiene la máscara de Goron, a lo mejor y se puede poner la máscara de Goron. Y de Goron ponle que su final sea hacerse bolita y recorrer dos, tres veces el stage. También puede ser. Sí, que se transforme en alguna de las máscaras y empiece a atacar y listo. Porque sí tiene sentido en realidad. Sí, y así sería más diferente todavía a los demás. Porque ese sí sería el único. Eso sí. Sí, pues a ver qué le hacen. Espero que se les prenda el foquito. ¿Y tú crees que el amiibo de John Link sea igual al que sacaron de la edición de Zelda? ¿O que se use ese como amiibo de John Link para Smash? Ah, ya confirmaron que van a sacar amiibos para todos los personajes que no tenían amiibos del Smash. O sea, en otras palabras, todos, absolutamente todos van a tener amiibos de Smash. Ok, entonces va a tener la pose que tiene en el Smash, me imagino. Ajá, exactamente. Ah, y también ya anunciaron restock para el ¿cómo se llama? Para el launch del juego. ¿Restock de los que ya habían? Hey, de todos. Muy bien, muy bien. Mi pregunta es si van a sacar aparte las nuevas poses o ya no, ya va a decir como que ya. Nah, yo creo que no. Pues ya las habían anunciado. Sí, de hecho. Sí, y con el anuncio este de que, sí, los que faltan van a tener sus amigos, pues ya es como que, los que ya habían, pues ya no. Ya, hasta ahí. Pero bueno, entonces, los que no tienen van a tener ya amigos. O sea, John Link va a tener su amigo, Pichu va a tener su amigo.
todos van a tener a sus amigos. El de Pokémon Trainer va a estar interesante. Ah, porque es Pokémon Trainer y los tres Pokémon. Es Pokémon. No, se me hace que nada más va... No, se me hace que lo que van a hacer es hacer un amiibo de Squirtle, hacer un amiibo de Ivysaur y hacer un amiibo de los... Del entrenador. Los entrenadores. Puede ser, porque ya está el amiibo de Charizard, entonces puede ser que sí. Sí, exactamente. Puede ser que sí. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente. Objeto del día. Cristal, ayudante Cristal. Y bueno, parece ser que pues va a atacar con su lanza. Y también dice, además de atacar con su bastón, Cristal también usa su rayo de hielo para congelar combatientes. No la subestimes. Y bueno, para todos los que querían que Cristal saliera, pues... Otra mala noticia. Pero bueno, es que antes usaba mucho de que, sí, queremos que Cristal saliera. Especialmente creo que en Brawl. Porque pues en esos tiempos el juego había salido, sí. Ajá, estaba muy reciente y era como que, pues sería una buena adición. Pero ya ahorita es como que, pues ¿para qué? Ya Crystal ya no es tan relevante ni tan pedida como lo era. Ajá. Entonces ya es como que, bueno, un homenaje a Crystal, asistente. Listo, vámonos. Tiene su rayo hielo para cuando salga un Rayquaza, ¡pum! Por 4. Así es. Pues está bien que tenga dos ataques diferentes, de hecho. O sea, puede picarle con la lanza nada más. O te puede congelar. Pues sí, de hecho. Lo único que no sabemos es si vaya a ser random o depende de la distancia que tenga del personaje. Sí, quién sabe. Y bueno, sigamos. El último día, el día jueves. Trailer de Pokémon Trainer, precisamente lo que estábamos hablando. Simón. Vuelve el entrenador Pokémon junto a Squirtle, Ivysaur y Charizard. Puedes elegir si quieres jugar como entrenador o como entrenadora. Eso sí es nuevo. Ahora ya hay la versión femenina. Uh-huh. Ahora, lo que no sé es si eso va a ser como una versión alterna. O sea, así como Wario tiene su versión motociclista y su versión normal. Así va a ser esto para que no tengas que cambiar los colores de los Pokémon. O sea, si tú quieres jugar con Charizard normal, pero con la entrenadora Pokémon, ya nada más sea como que, sí, cambio de skin, o sea, cambio de entrenador a la entrenadora y ya. No, sí, cambia todo. Si cambia el skin del entrenador, cambia el skin de los Pokémon. O sea, no va a ser como un cambio de ropa. Si no, va a ser como un cambio de color. Es cambio totalmente de color. Porque sí llegué a ver varios donde sí está literalmente... Con cada skin... Tenían variaciones diferentes los colores. De que, por ejemplo, no sé, Charizard tenía su color shiny de Charmander. O el color shiny de Charmeleon. O sí. Su color normal. O cosas así. O sea, de ese tipo de variaciones creo que son las que van a poner... Ok. Más que nada porque que yo recuerde, el Squirtle tiene una variación del Shiny de Blastoise para la entrenadora, no sé qué color. O sea, porque yo lo llegué a ver, me imagino que ese es como que el rumbo que le van a dar a los skins. Ok. Es que chafa porque... Digo, o sea, por ejemplo, si yo quiero jugar con una entrenadora mujer y quiero usar el Charizard normal, o sea, el Charizard común y corriente, no Shiny, no nada. Es como que, güey... Pues sí, la no verdad puedo. Sí, pero también ten en cuenta que la entrenadora está atrás ahí en segundo plano y ni la vas a pelar. Pues sí. Igual y pues ya agarras al entrenador que sea. Bueno, algo más, algo que se me estaba olvidando era el Final Smash. ¿Qué crees que pongan de Final Smash? La madre, no tengo ni idea. Pues lo más probable es que, no sé, de alguna manera uno de los Pokémon, o sea, el que esté afuera... Es que no sé, porque Charizard tenía su final, entonces no tengo idea. Pero bueno, lo que se me ocurre así de que por ahora es que el Pokémon que tengas afuera haga algún ataque como para levantar al personaje y que luego salgan los otros dos Pokémon y entre los tres pues lancen de que no sé, su ataque insignia o algo así. Sí, porque eso era antes, ¿no? En el Brawl salían los tres y hacían un ataque entre los tres y ya. Ahorita, pues la neta,
Como es que la cosa es que Charizard pasó de ser un personaje a ser, digamos, un complemento o parte sí. de otro personaje. Entonces, aunque si te fijas, como que ahorita ya intentaron a dividirlos. O sea, sí están en uno solo, pero en realidad los tres se juegan por sí solos. O sea, es que antes se cansaban los Pokémon. O sea, después de cierto tiempo ya tenías que cambiarlos, sí o sí. Porque era para que fuera un Pokémon Trainer, ¿no? Pero ahorita, supuestamente, ya no se cansan. Ya puedes nada más usar un solo Pokémon durante toda la batalla y listo. Y también, si te fijas, en los números, dice 33, 34 y 35. Como si cada uno fuera uno diferente. Ajá, exactamente. Entonces, podría ser que sí. O sea, cada uno es su propio personaje y listo. Sí, pues sí, tiene sentido, porque Charizard puede conservar la pasada. Ivysaur puede hacer su rayo solar, creo que se llama. Sí. Y Squirtle, no sé, una pistolita de agua o algo así. Surf. Ah, Surf, puede ser. O Hidrobomba, pero Hidrobomba lo veo más como para un Blastoise. Sí, ¿no? Sí, igual y Surf sí le queda. Pero sí. Y bueno, creo que con esto también confirmamos que los amiibos van a ser de los Pokémon. Puede ser que sí. O igual y o bueno, puede salir como paquete. De que salgan los cuatro juntos o algo así. También. Pero tendría que salir otra vez Charizard. Sí, de hecho. Pero pues sí tiene otra pose. De perdido. Pues sí. O igual que Charizard nada más salga ahí de complemento con esa pose. O sea, nada más para ese amiibo. Ajá. O que sí, nada más sea un solo amiibo. Y que sea en miniatura los Pokémon. Ándale. Pues sí, así como se ve en la imagen. Exactamente. Pero sí, se supone que por jugabilidad, cada uno de los Pokémon ya va a poderse jugar por sí solo. O sea, no te vas a tener que preocupar por estarlos cambiando como en el Brawl. Sí, de hecho, y pues ya literalmente son personajes diferentes. Y la única diferencia de Charizard es que el ataque que hacía que sacaba el Rock Smash es el único ataque que ya no tiene, porque ahora con el abajo B cambias de Pokémon. Ah, cierto, cierto, sí. Lo único que no sé, y me imagino, no sé cómo vaya a funcionar, es a qué Pokémon cambia cuando le das abajo B. Me imagino que al que sigue. Ah, sí, al que sigue. Es como si fueran evoluciones, ¿no? De que Squirtle es el primero, Ivysaur es el segundo y Charizard el tercero, y algo se cicla. Y no se puede regresar de que tengo a Charizard y quiero a Ivysaur, no me puedo regresar, tengo que darle dos veces abajo B, me imagino. Supongo que sí. Ya. Pero bueno, ahorita parece que ya es más veloz el cambio. Sí, de hecho, y que incluso lo puedes usar como un ataque defensivo, porque de hecho creo que en el trailer mismo lo ponen, sí, de que cambian a Ivysaur precisamente para esquivar un ataque de ninja. De hecho. Entonces sí, o sea, básicamente es como un ataque de esquivar y ya. Así que está muy bien. Sí, de hecho está bastante bien. De hecho, ese personaje sí me llama mucho la atención usarlo. Se ve muy chido. Sí, de hecho, las personas que lo puedan masterizar con los tres personajes estaría genial, porque pueden cambiarle la estrategia a tu oponente. O sea, es como que, oye, pues me cambiaste de Pokémon y ya es como que, no, pues ahora tengo que tener más cuidado porque este hace más daño o es más ágil. Pues sí, de hecho. Entonces, los verdaderos maestros Pokémon. Ajá, exactamente. Entonces sí, básicamente se puede usar muy bien con los tres o por separado cada uno. Pues bueno, esas son todas las noticias que hay por esta semana. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que la próxima semana va a ser en el canal de JJ. Ahí está en la descripción del video su canal, para que se vayan, suscriban allá. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? No, nada más. Si quieres yo despido como tú, a ver si me acuerdo cómo despides. A ver, va. A ver si me acuerdo. Muchas gracias por ver el video. No olviden... ¡Mierda, ya se me olvidó! No olviden darle like al video, y si les gustó, también no olviden compartírselo a alguien más, porque puede que si a ustedes les gustó, a alguien más también les guste. Huevo, sí me acuerdo. Creo que faltó el bye. Ah, cierto. Bye. Bye.